Los planetas. Mercurio y Venus. Un débil punto de luz persigue al Sol por detrás de las montañas. Se trata de Mercurio, una de las visiones más escurridizas en el firmamento. Viajando por el espacio hacia el Sol, dejando a un lado los planetas que conforman nuestro sistema solar, llegamos a Mercurio. Pasados Marte, la Tierra y Venus, encontramos un misterioso mundo abrasado por el Sol. Mercurio es tan pequeño y escurridizo que hasta hace poco casi todo lo que sabíamos sobre él estaba equivocado. Cuando era pequeña ya me gustaba la astronomía y solía leer libros en los que se decían cosas como estas. Su día es tan largo como un año. No hay duda de que esto le convertiría en un mundo muy curioso, porque significaría que siempre daría la vuelta por el mismo lado alrededor del Sol. En este pequeño mundo, uno de sus lados está helado y en la más completa oscuridad, el otro siempre en estado de ebullición. Está envuelto en una densa atmósfera que oscurece toda la superficie y le protege del intenso calor del Sol. Estas afirmaciones no son ciertas. Para los astrónomos es muy difícil ver Mercurio contra el resplandor del Sol. Para evitar ser arrastrado hacia el Sol por la gravedad, Mercurio tiene que girar a su alrededor más rápido que ningún otro planeta. Los romanos sabían que Mercurio era el elemento más rápido. Por ese motivo dieron al planeta el nombre del veloz mensajero de los dioses. Hoy, 2000 años más tarde, no sabemos mucho más. Los telescopios gigantes solo nos pueden mostrar a Mercurio como una mancha borrosa. Los astrónomos ni siquiera podían ver si giraba como los demás planetas. La respuesta llegó en 1965 desde el radiotelescopio situado en lo más profundo de la selva de Puerto Rico. La antena parabólica Arecibo es el mayor radiotelescopio del mundo. Los científicos pueden transmitir ondas de radar desde su gigantesco plato con el fin de medir la rotación del planeta. La rotación del planeta afecta a las ondas de radar al rebotar desde la superficie hasta la Tierra a millones de kilómetros de distancia. Si al chocar contra la superficie esta se está alejando, las ondas serán largas. Si golpean parte de la superficie que viene hacia atrás, serán cortas. De vuelta en Arecibo, se analizan las ondas de radar reflejadas. Los resultados conseguidos en Mercurio demuestran que los astrónomos estaban equivocados y que gira muy despacio. En Mercurio se pone el Sol, pero de manera muy peculiar. Si estuviéramos allí, podríamos ver cómo se esconde por el oeste. Pero mientras Mercurio acelera alrededor de parte de su órbita en forma de huevo, el Sol comienza a salir otra vez. Por último, mientras Mercurio sale de su inclinación, el Sol se esconde por completo. Entonces, en Mercurio será de noche durante 88 días terrestres. En noviembre de 1973, la nave norteamericana Mariner 10 despegó hacia Mercurio. Es la única nave espacial que ha ido hacia allí. Rozando Venus al pasar, fue arrastrada hacia Mercurio por la gravedad del Sol. Llegó a Mercurio en 1974, después de haber completado un viaje de 150 millones de kilómetros en 5 meses. El Mariner 10 sigue girando alrededor del Sol. El astrogeólogo Hal Mazursky estuvo allí durante el despegue. El Mariner 10 voló cerca de Venus y luego siguió hasta Mercurio. El científico italiano Colombo pensó que si pasábamos volando por encima del Sol, podríamos volver a entrar y a sobrevolarlo otra vez. Sobrevolamos Mercurio 3 veces haciendo fotografías. En cada una de estas 3 pasadas a través de la superficie del planeta, las cámaras del Mariner tomaron centenares de fotografías. Eran muy nítidas porque no había atmósfera.
Segmento a segmento se estaba registrando un nuevo mundo. Cada fotografía fue convertida en señales electrónicas que la sonda transmitía. La antena receptora gigante de Goldstone, en California, recoge los débiles murmullos de las ondas espaciales. Es una de las antenas que hay por todo el mundo que forman un amplio sistema espacial. Un enlace de microondas envía el mensaje del espacio a JPL, el laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena. Este es el centro de la investigación planetaria. Esto se parece a una central telefónica cósmica. Las señales son procesadas aquí y luego enviadas a sus abonados, los científicos planetarios. A cambio, ellos utilizan el laboratorio, lanzan sus sondas y comprueban cómo va todo en el espacio. La información que proviene de las sondas también llega al Estudio Geológico de Arizona. Los geólogos planetarios estudian las superficies de los otros mundos. Para eso necesitan un mapa. Los ordenadores convierten las señales en fotografías e imprimen una parrilla de referencia para mostrar si son apropiadas. Con la ayuda humana, comienza a emerger una fotografía completa de otro planeta. Una misión se parece a un regalo de Navidad. Se descubre algo por primera vez. Todo consiste en ver una superficie que nadie ha visto antes. Estoy poniendo un manguito o un modelo de flujo alrededor de este cráter. La tarea de James consiste en suavizar o mejorar el rompecabezas del ordenador. Al igual que un artista, consigue impresiones meticulosas. No debemos olvidar que estamos realizando una interpretación fotográfica. No es lo mismo que hacer una fotografía. La interpretación que yo haga será estudiada por otros científicos y ellos corregirán los errores. Será publicada y algunos la usarán como Diana haciendo toda clase de comentarios. En ocasiones, los comentarios no son favorables, pero mantenemos la relación laboral con los científicos. Por eso tratamos de hacer todo lo que podemos para conseguir que el producto tenga la mejor representación del servicio. Hacemos todo lo que podemos. Hay que poner una grieta aquí tal y como aparece en las fotografías. El verdadero progreso parece indicarnos que la naturaleza puede hacer algo más que círculos o cráteres, y eso es muy importante para nosotros, por lo menos para nuestra salud mental. Podríamos hartarnos de estar todo el día dibujando solo cráteres. No encuentro palabras para decir que nunca soñé hacer esto. Nunca pensé que tuviera la oportunidad de trabajar en la confección de mapas de otros mundos cuando era un simple adolescente que los contemplaba a través de mi telescopio. Era muy interesante. Seguir dibujando esas grietas a veces resulta aburrido. Este es el resultado final. Un globo de Mercurio cubierto de cráteres. Todo esto nos ha sido revelado gracias al Mariner 10 y a mucho trabajo. Mercurio se parece mucho a la Luna. ¿Existe alguna forma de descubrir la diferencia? Sí. Un experto puede observar un cráter en una fotografía y distinguir si se trata de un cráter de la Luna o de Mercurio. Mercurio tiene doble densidad que la Luna. Por eso el material que surge de sus entrañas no puede volar tan lejos. Un experto conoce esto como la palma de su mano. Los cráteres de Mercurio fueron producidos por bombardeos cuando el planeta era joven. En aquella época el sistema solar era muy peligroso. Los asteroides, abandonados desde el nacimiento de los planetas, silbaban por todas partes. Al chocar, dejaban cicatrices colosales sobre la superficie todavía líquida del planeta. Hoy, cada una de las partes de la superficie de Mercurio está cubierta de cráteres. Las grandes estrellas viejas están acribilladas de cráteres más pequeños provocados por impactos posteriores. Pero no solo Mercurio sufrió el bombardeo espacial. Hay cráteres en todos los planetas.
Aquí en Arizona hay un cráter de meteoro, un enorme agujero de 1.5 kilómetros de diámetro provocado por un meteorito hace unos 50.000 años. Muchos cráteres de la Tierra desaparecieron a causa del viento y la lluvia, pero en un mundo carente de aire como Mercurio, duran siempre. En Mercurio hay algo más que cráteres. Atravesando la superficie independientemente del terreno, hay escarpas de largas curvas. Esto es algo único en el sistema solar. Hay fracturas en las que se ha roto la corteza y una parte se ha montado sobre la otra. Es el único planeta donde las hemos visto, donde parece que está teniendo lugar este proceso. Creemos que tiene algo que ver con la formación del núcleo, cuando el denso material se derritió y cayó en el centro. Al parecer, la superficie en contracción produjo las escarpas que pueden observarse en las fotografías del Mariner. Todo estaba confundido en aquellos viejos libros. Mercurio no está ni cocido, ni helado, ni tiene una atmósfera proyectiva. Es un pequeño mundo muerto, caliente y sin aire, cuyos pliegues están empezando a aparecer. Mucho más atractivo resulta el siguiente planeta según nos alejamos del Sol. Brillando más que todas las estrellas y planetas está Venus. Ha sido la inspiración del amor a través de los siglos. Mientras el sol descansa, nuestro ángel rubio del atardecer enciende la brillante antorcha del amor. Buenas noches. Hola. Venus es el planeta del amor. En los albores del tiempo, le pusieron el nombre de la diosa del amor porque es deslumbrante. Ningún otro planeta brilla como Venus. Eso se debe a que se oculta bajo un espeso manto de nubes reflectantes. Es también el planeta más cercano a la Tierra. La combinación de ambos factores convierte a Venus en un mundo seductor. A través de un telescopio, Venus parece una luna. Incluso bajo la penetrante observación de una sonda espacial, permanece velado bajo su cubierta de nubes. Galileo fue la primera persona que estudió Venus con un telescopio hace 4 siglos. Galileo vivió en Florencia. Visitamos la iglesia donde reposan sus restos en compañía de la historiadora Carol Stott. Galileo dedicó muchos años al estudio de Venus, aunque con su primitivo telescopio no pudo penetrar a través de las nubes circundantes. Galileo y otros astrónomos trataron de desarrollar el telescopio para poder estudiar Venus y así llegar a descubrir la estructura de su superficie, pero no les sirvió de nada. Tuvieron que conformarse con suposiciones. La más curiosa de aquellas ideas fue la que tuvo un aristócrata alemán. Pensaba que el planeta estaba habitado, que bajo la cubierta de nubes había habitantes que se dedicaban a hacer hogueras. Pero aquellas hogueras imaginarias son lo que a veces vemos como puntos de luz en Venus. Otra de las teorías era que se trataba de un primitivo modelo de la Tierra y que si permanecía caliente estaría húmedo y lleno de agua, que habría heladas y una vegetación selvática. Si llevamos estas ideas aún más lejos, diremos que otros opinaban que estaba completamente cubierto de agua, que era como un gran océano. En general, se pensaba que se trataba de un lugar muy agradable, como un hermano gemelo de la Tierra. Tienen un tamaño similar, y al estar ligeramente más cerca del Sol, Venus sería deliciosamente cálido, un verdadero paraíso.
Se abrieron grandes esperanzas cuando los rusos enviaron la primera sonda de la historia a Venus en 1961. Construida como una campana de buzo, fue dirigida hacia la densa atmósfera de Venus por si acaso no lograba llegar al planeta. Los rusos lanzaron sonda tras sonda hacia Venus, pero todas corrieron la misma suerte. Mientras desaparecían bajo el manto de nubes de Venus, las transmisiones se interrumpían misteriosamente. Los rusos sospechaban que Venus era un lugar inhóspito y empezaron a construir sondas que pudieran llegar a la superficie y que les permitiera soportar cualquier cosa en el planeta. Presiones de 100 atmósferas o temperaturas de 600 grados Celsius. No se dejó nada al azar. Se hicieron cámaras casi indestructibles. El balance de color fue comprobado en un estudio de cine y en unas condiciones parecidas a las de la superficie del planeta. El último Venera penetraría en la superficie para conseguir muestras de rocas. Podrían ser analizadas por control remoto en un mini laboratorio de a bordo, bombardeando las muestras con radiación. En Rusia, en el equivalente del control de misión, esperaban las noticias mientras la nave espacial descendía a través de la atmósfera de Venus. Comenzaron a llegar los datos. Eran de buena calidad. Se había recibido nueva información que revelaba la presencia de neón en la atmósfera de Venus. Hasta el momento no había tormenta y un instrumento llamado Grossa comenzaba a trabajar. Se anunció que, de acuerdo con el telémetro, el Venera 13 Lander había tocado la superficie de Venus. Los años de prueba dieron su fruto. Las cámaras blindadas enviaron nítidas fotografías en color durante una hora antes de sucumbir ante las duras condiciones que revelaba. Una nave gemela aterrizó a 1.200 kilómetros de la primera y fotografió un paisaje igualmente desolado, una lisa extensión de rocas al rojo vivo. Venus es más parecido al infierno que al paraíso. Ni un paisaje volcánico de la Tierra podría compararse con la superficie de Venus. Sabemos que hace un calor abrasador debido a la densa atmósfera de dióxido de carbono asfixiante y a la lluvia de ácido sulfúrico que gotea desde las nubes. Si un hombre pusiera el pie en el planeta, resultaría asado, aplastado, corroído y asfixiado al mismo tiempo. No hay duda de que Venus es el planeta menos acogedor del sistema solar. No se parece en nada al nuestro. ¿Por qué se habrán desarrollado de manera tan diferente? El calor del Sol se filtra a través de la atmósfera y calienta la superficie de nuestro planeta. La mayor parte del calor se irradia de nuevo al espacio, por lo que permanecemos a una temperatura equilibrada. Hace mucho tiempo, puede que Venus estuviera lo suficientemente frío como para tener mares, pero su atmósfera contenía dióxido de carbono que atrapaba la mayor parte del calor, como placas de cristal en un invernadero. Por eso, con el paso del tiempo, la temperatura de Venus se elevó y los mares se evaporaron. Hoy, Venus es un mundo al rojo vivo. Estas turbulentas nubes cubren el mundo más caliente del sistema solar. Los científicos americanos han encontrado la manera de ver a través de estas nubes. Hal Masurki nos presenta una nueva visión del planeta. Tenemos un mapa global de Venus del 93% del mismo. Fue realizado por la nave espacial Pioneer Venus, que se puso en órbita en diciembre de 1978. ¿Cómo pudieron ver a través de las nubes? Utilizamos el radar, un altímetro de radar. Se dispara una ráfaga de energía a la superficie que rebota y se mide el tiempo.
lo que nos indica la elevación de la superficie. Bajo el radar, los contornos de Venus resultan visibles para todos. Gracias a los centenares de sondeos, el Pioneer Venus fue capaz de hacer un mapa de sus montañas, valles y llanuras. Las tierras altas y bajas están coloreadas. Las altas están en verde y amarillo, las bajas en azul. La mayor parte de Venus es una llanura enorme, grande como un planeta. Solo quedaron sin comprobar por el radar del Pioneer los casquetes polares. Los mapas de Venus empiezan a ser más detallados. Los nuevos rasgos, al igual que los viejos, reciben nombres de mujeres famosas. Una excepción es James Clerk Maxwell, físico cuyo nombre le ha sido dado a una enorme montaña. En Venus, la formación de regiones montañosas es muy corriente. El pico más alto de Venus es el Maxwell, unos 1000 metros más alto que el Everest. Está junto a esta enorme meseta, a 1000 metros más de altura que la meseta tibetana y con el doble de extensión. También hay tierras bajas que son 3 veces más abundantes que las que hay en la Tierra y solo una quinta parte de profundas. Los procesos que forman tierras altas en Venus son más eficaces que los que existen en la Tierra. Los que producen tierras bajas son menos efectivos. Cuando vimos por vez primera la configuración global de Venus, buscamos aquellos rasgos característicos de las placas móviles de la superficie de la Tierra. Lo más notorio que hay en la Tierra son las grandes cordilleras que surgen desde el centro del fondo de los grandes océanos. Eso no lo encontramos en Venus. También hay grandes líneas de volcanes a lo largo de los bordes de los continentes. Eso tampoco lo vemos allí. Hay zanjas profundas siguiendo la costa de Norteamérica y Sudamérica, y eso tampoco existe allí. En Venus no encontramos la mayor parte de los rasgos característicos de las placas tectónicas. La Tierra se libera del calor a través de la propagación por el suelo marino y las placas tectónicas. En síntesis, esa es la gran idea, y nos muestra cómo se creó la Tierra. Pero Venus tiene grandes fracturas. Algunas recorren hasta una tercera parte del planeta y alinea los volcanes a lo largo de estas fracturas. Libera la mayor parte del calor mediante la conducción a la atmósfera. ¿Siguen todavía en activo los volcanes de Venus? Los radiotelescopios que tenemos en la Tierra nos indican que es así. Una fotografía por radio de Venus está jaspeada de puntos calientes, probablemente erupciones volcánicas. Si todavía hay volcanes en actividad sobre Venus, estarán empeorando aún más el planeta. El dióxido de carbono que se arroja a la atmósfera se añadirá al efecto invernadero y atrapará más calor del Sol. Venus podría haber sido como la Tierra, pero estar más cerca del Sol, haber perdido sus mares y tener una atmósfera diferente, marcaron las distancias entre el cielo y el infierno. Debemos aprender del triste destino de Venus, porque en la Tierra estamos empezando a quemar los combustibles fósiles que permanecen enterrados desde hace millones de años. Como resultado, aumenta la proporción de dióxido de carbono. Existen indicaciones de que el próximo siglo la temperatura de la Tierra podría elevarse 5 o 10 grados. Con ello podrían desaparecer los árboles y puede que nuestro planeta llegara a ser como Venus. El mensaje está claro. Tenemos que tener cuidado con nuestro planeta porque podríamos acabar como esa hermosa luz que vemos al amanecer. Los planetas. Mercurio y Venus. Un débil punto de luz persigue al Sol por detrás de las montañas. Se trata de Mercurio, una de las visiones más escurridizas en el firmamento. Viajando por el espacio hacia el Sol, dejando a un lado los planetas que conforman nuestro sistema solar, llegamos a Mercurio. Pasados Marte, la Tierra y Venus, encontramos un misterioso mundo abrasado por el Sol.
Mercurio es tan pequeño y escurridizo que hasta hace poco casi todo lo que sabíamos sobre él estaba equivocado. Cuando era pequeña ya me gustaba la astronomía y solía leer libros en los que se decían cosas como estas. Su día es tan largo. Para los astrónomos es muy difícil ver Mercurio contra el resplandor del Sol. Para evitar ser arrastrado hacia el Sol por la gravedad, Mercurio tiene que girar a su alrededor más rápido que ningún otro planeta. Los romanos sabían que Mercurio era el elemento más rápido. Por ese motivo dieron al planeta el nombre del veloz mensajero de los dioses. Hoy tengo como un año. No hay duda de que esto le convertiría en un mundo muy curioso, porque significaría que siempre daría la vuelta por el mismo lado alrededor del Sol. En este pequeño mundo, uno de sus lados está helado y en la más completa oscuridad, el otro siempre en estado de ebullición. Está envuelto en una densa atmósfera que oscurece toda la superficie y le protege del intenso calor del Sol. Estas afirmaciones no son ciertas.